Hola mi gente linda de Perú, este video me lo mandó Luisa Abarca. Saludo para ti corazón, gracias por ver el canal siempre, de verdad que sí. Y el video se llama Los peruanos están absorbiendo Chile. Así que recuerden dejar su like, recuerden suscribirse. Vamos a ver de qué se trata el video, mi gente hermosa. Durante las últimas décadas muchos países de Latinoamérica emprendieron la industrialización de sus naciones, unas con resultados bastante positivos, que por consiguiente empezaron su expansión. Uno de ellos es Chile, quien mediante su sector privado consiguió posicionarse en diferentes países de habla hispana, de entre ellos Perú. Okay. En el 2022 una gran noticia se hizo de impresión internacional: el conglomerado peruano Gloria adquirió la mayor industria de lácteo chilena Soprole, algo que sin lugar a duda marcó un hito en cuanto a empresas peruanas refiere. Tras ello muchas incógnitas surgieron acerca de las firmas nacionales que se encuentran en el extranjero. En este caso Chile, que es uno de los mayores socios comerciales del Perú. Y es que durante los últimos años distintas marcas peruanas emprendieron en el país sureño a través de las exportaciones, adquisición de firmas, franquicias, construcción de nuevas plantas de producción y distintos tipos de inversiones en sectores mineros y agroindustriales. Ok. Por ello hoy te presento las 5 empresas peruanas que están conquistando el mercado chileno. 5. Grupo Visa. Durante el 2020 se hizo noticia la adquisición de más de 70 locales de los centros de cuidado infantil Vitamina en Chile, que fue adquirido por el grupo peruano, esta empresa fundada por el viñamarino Alejandro Bascuñán, en el 2005, que durante 15 años logró posicionarse líder a nivel nacional ostentando convenio con más de 750 empresas, fue adquirido en su totalidad por el holding peruano Visa, quien 2 años atrás también había incursionado en Chile en el sector gastronómico adquiriendo la cadena de restaurantes Steakhouse Santa Brasa, Burger Truck y El Gaucho, siendo una de las mayores cadenas gastronómicas chilenas en cuanto a carne a parrilla refiere. 4. Grupo Breca. Señores, por lo que yo tengo entendido, y déjamelo ahí en los comentarios, en Perú hay centros comerciales que son chilenos y muchas empresas chilenas también, por lo que me han contado, así que déjamelo ahí en los comentarios para tenerlo más claro. El grupo Breca es uno de los conglomerados de origen peruano más exitosos. Marcas como BBVA, Urbanova, Rimac Seguros y Minsur son algunos de sus más grandes representaciones corporativas, y es que su presencia no solo está en Perú, sino que también en varios países de la región, de entre ellos Chile, donde la última década se hizo dueño de Cementos Melón, quien es líder en la industria del sector en el país sureño. Otras de las marcas de Breca en Chile es Curroma, quien se encuentra 80 años en Ijet, quien recientemente hizo su debut en el país, teniendo como objetivo liderar el mercado de pinturas en el sector. Actualmente la empresa cuenta con oficinas en Santiago, Concepción, Antofagasta, Temuco, Puerto Montt, TH y Viña del Mar, teniendo una mega planta de producción en esta última. Debemos añadir que Breca también se encuentra en sectores como minería, pesca y sector de energías renovables, donde tiene fuerte presencia. Increíble. Resbel Corp. Esta empresa con más de 50 años en el mercado latinoamericano es uno de los más grandes en cuanto a la industria de belleza y cuidado personal. Su portafolio agrupa marcas comerciales como Level, Essica y Sison. Este mediante la venta directa y a través de sus catálogos virtuales y físicos, es actualmente la mayor industria de su tipo en el país sureño. Desde hace años la empresa cuenta con tiendas retail en distintas ciudades de Chile. Anteriormente el conglomerado Belcorp perteneciente a Eduardo Bellman formaba parte de Jambal, la actual competencia dirigida por su hermano Fernando Belcorp, y es que la rivalidad de estos ayudan a una mejor calidad en la producción de sus ofertas, encaminando a la marca a un mayor sector del país. 2. Alicom. Señores, de verdad que bien me siento de escuchar que todas estas cosas estén sucediendo de Perú, de Chile. Porque en algún momento supuestamente hubo una pequeña rivalidad entre Chile y Perú, y eso se ha terminado, señores. De verdad que felicito a los dos países porque se está viendo una unión muy pero muy bien, y eso es positivo para ambos, señores. Esa mezcla de cultura, esa mezcla de todo, señores, va a hacer que ambos países crezcan mucho más y tengan mucho más éxito de lo que ya tienen. Considerado uno de los más grandes conglomerados peruanos empresariales perteneciente al Grupo Romero, es sin duda sinónimo de éxito sin fronteras, y es que su presencia abarca todo el continente americano, donde Chile es uno de sus mayores mercados, donde un total de 15 tipos de productos abastecen las canastas TAS de las familias chilenas, de entre ellas Fideo Don Vittorio, mayonesa La Cena, aceites Primor, galletas Casino, detergentes Opel, son solo algunos de los muchos productos que ofrece Alicorp. Hace algunos años se hizo noticia también la adquisición de la mayor industria de alimentos para peces Salmofood o Vitapro, son solo algunas de las adquisiciones en el país sureño.
y es que esta gran compañía peruana ha ido creciendo de manera significativa en distintos países de la región, posicionándose, por ejemplo, en Bolivia como la principal empresa de consumo masivo del país, todo esto gracias a la calidad de sus productos y la exigencia al momento de producirlos. Debemos hacer mención también que el Grupo Romero, quien es dueño de Alicorp, ostenta inversiones en muchos otros sectores, siendo el sector bancario, las operaciones portuarias, la minería y productos de consumo masivo, Alicorp, sus principales fuentes de ingreso. Álvaro. 1. Gloria. Este holding peruano es sin duda uno de los más importantes no solo del Perú, sino que también en varios países de la región. Un ejemplo de ello es su presencia en Ecuador como Andina Lácteos, Pilandina en Bolivia, Corlaza en Argentina, Algarra en Colombia y ahora Soprole en Chile, considerándose así una de las marcas más consumidas de Latinoamérica. Y es que muy aparte del sector lácteo, el Grupo Gloria también invierte en sectores de agroindustria, cementos, nitratos y áreas logísticas, lo que ha llevado a la empresa a ser uno de los más grandes en su rubro. Durante el 2020 adquirió participaciones en la cementera chilena Biobío y en 2022 la mayor industria láctea de Chile, Soprole, marcando así un nuevo hito para el sector privado peruano en el exterior. Concluyendo así a considerar el gran auge de las firmas peruanas, algo que sin duda enorgullece no solo a los que son parte de dichas compañías, sino que a todo aquel que es parte del Perú. Muy bien, señores. De verdad que felicidades para Perú y también para Chile, señores, que son grandes países. A mí me gusta mucho la leche Gloria, es una leche muy buena. Mi esposa siempre pide que le traigan eso de Perú. Me encanta muchísimo esa leche Gloria porque le da un sabor muy bien a los batidos. Increíble, señores. Bueno, señores, pídeme cualquier reacción y con gusto la traigo al canal. Ya ustedes ven que la gente me pide reacciones de lo que sea y yo con gusto lo hago. Recuerden por favor dejar su like, recuerden suscribirse y de nuevo felicidades para Perú. Así que ya tú, Chávez.